tenor Manuel Núñez Camelino, a quien le voy a dar ya la bienvenida. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, buenas A ver. tardes. Hola, buenas tardes y bienvenido a nuestras tardes. Bienvenido acá a nuestra Al casa, fin. a Corrientes, Argentina. ¿Cómo estás vos? Y bien, por suerte, haciendo estas cosas, ¿no? Exactamente, conectándonos. Conectándonos es lo bueno de que nos dio esta situación tan bizarra, ¿no? Sí, tan rara, pero bueno, como lo conversábamos recién, viste, nos estamos reinventando. Y si le queremos ver también el lado bueno a todo esto que está pasando, tenemos la suerte hoy de poder comunicarnos y no tener, viste, fronteras. Estás del otro lado del océano y estamos acá charlando en vivo para todo el país y para toda la gente de Corrientes que nos está viendo. Y te cuento una cosa que para nosotros es una felicidad poder hablar con vos, porque nosotros cuando nacimos como María Delirio, allá hace lejos y en el tiempo, éramos una revista digital. Y una de nuestras primeras entrevistas cuando recién comenzábamos y éramos unas novatas, pero queríamos hablar con los mejores y con los más grandes y los más talentosos, y te hicimos en el 2009 una entrevista en el Teatro Vera. No sé ni si lo recordarás, pero para nosotros fue algo realmente inolvidable esa charla, conocerte, robarte también un ratito. Recuerdo que vos habías venido acá de visita, ¿no? Y queríamos conversar. Sí, porque fue uno de mis... Yo me vine para acá en el 2006 y ese fue mi primer viaje. Claro. Porque yo en realidad cuando me fui, sí, está bueno hablar de estos recuerdos lindos, ¿no? Sí. Cuando me fui yo pensé por irme por 10 meses, en realidad. Era la beca que yo tuve, ¿no? Mira vos. Y Marsella fue una ciudad muy, como decirte, muy acogedora porque es muy latina, es mediterránea, tiene otros olores, otros colores, otra dinámica. Y bueno, una linda aventura y por suerte también, bueno, fue un momento particular de Francia. Ha cambiado mucho el país, digamos, en ese sentido, con respecto a la cultura. Por ejemplo, la institución esta a la que yo fui a estudiar, claro, cerró, ¿viste? Sí. Y bueno, yo digo que más allá de todo esto, fue una experiencia increíble que me permitió quedarme. Después yo creo que comencé a trabajar y me di cuenta que habían pasado 3 años, en realidad. Claro. Así simple fue la cosa. Cuando uno también se conecta con lo que hace, un apasionado, y se va conectando también con el lugar. Pero vamos a contarle a la gente que nos está viendo de otros lugares, de otras provincias, de otras ciudades, y que tal vez no te conocía. Vamos a contarle, bueno, de que sos un tenor, de que... de Corrientes, obviamente, de esta cuna saliste. Y primero tuviste tus pasos, donde te fuiste formando tus primeros pasos por el Teatro Colón. Hoy leía un poquitito tu historia y decía, qué loco, porque llegabas, creo que un 20 de diciembre, a tener esa audición para, para poder estudiar y formarte ahí en el 20 de diciembre del 2001, cuando el era el uno. Caos. Exacto, el caos total. Yo estaba ahí, yo además fue un terrible caos poder llegar a Corrientes. Yo llegué el 24 a las 9 de la noche, me parece. Claro. Era imposible conseguir un colectivo, avión, cualquier nada, era imposible. Sí. Y me acuerdo que estábamos, fue muy un poco mágico, viste, un poco de film, porque nosotros llegamos y como era un quilombo, hablando mal y pronto, estábamos algunos que teníamos que pasar al examen, viste, y no había nadie en el Teatro Colón, nadie. Nos pusieron ahí, el concierge abre la sala y dice, bueno, no sé, por el momento no digo a nadie, vayan allá, dice, esperen en la sala. Imagínate, yo y otros pibes más que venían de Córdoba, uno que venía de la provincia de Buenos Aires, estábamos ahí los tres, el Teatro Colón era nuestro, y uno era pianista y nos pusimos a tocar el piano, hasta que llegó una profesora, dijo, ¿qué están haciendo acá? No sé, no había nadie, nos dijeron que esperemos y estamos calentando la voz. Practicando. Sí, qué mierda, estábamos ahí soñando, éramos Caruso, éramos Pavarotti, ¿viste? Y nos dice, pero sí, afuera está una guerra social, vas hacia su casa. Dice, no, cago a pedo. Claro, y, me imagino. Habíamos, me acuerdo muy, de manera muy latente el gas lacrimógeno, porque yo estaba alojado en la casa de un amigo con el que hicimos conciertos, ese concierto en el 2009, si no me equivoco. Sí. No era con él, perdón. Era un concierto con la Orquesta Sinfónica.
Pero en fin, hicimos conciertos en el Vera con él. Qué lindo. Y vivía a 3 cuadras del Congreso. Claro, toda una zona caliente ahí. Sí, sí, sí. Y bueno, eso fue en 2001 y en el 2002 recién pudimos completar el examen y dar ingreso. Y bueno, y ahí te aceptaron, comenzaste tus estudios y después de varios años, creo que en el 2006 te fuiste ahí con esa beca que nos contabas recién, ¿no? Y ahí, bueno, y después... No, perdón. No, 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 de ahí fui a París, de ahí entré en el otro programa para jóvenes de cantantes, pero lo bueno es que ya es un programa profesional, no es estudiante. Entonces, a mí me cambió un poco la vida, porque con la visa y todo el sistema de trabajo, yo tenía un contrato, digamos, con el Ministerio de la Cultura de Francia, digamos. Nada más y nada menos, ¿no? Nada más y nada menos. Sí. Que también fue una época muy mágica vivir en París, ¿no? De estar ahí deprimido en el primer invierno que dura 3 años el invierno de París, cada año, ¿viste? Pero una ciudad tan mágica, ¿no? Con una energía tan especial, y para ir y cantar habrá sido, no sé, hermoso realmente. Sí, claro, claro que sí. Es un muy lindo recuerdo también, y bueno, estoy viviendo hace 14 años. Hace 14 años, qué lindo. Bueno, y quiero contarte que estoy con un amigo tuyo, o sea, con una persona que también te aprecia mucho. Estuvimos charlando hasta recién y lo quise invitar también para que se sume a esta charla. Él es Alexis Labat. Claro, Alexis, ¿cómo estás? Hola, Manuel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos? Muy bien, pero contentísimo de verte. Bueno, bueno, gracias. Escuché muy buena la idea de crear cosas alternativas y hacer en las circunstancias cosas que permitan a la gente también despertarse, viajar, cambiar las ideas. Así es. Muy lindo, muy linda iniciativa. Estamos trabajando desde la virtualidad, desde que tuvimos esta, bueno, la circunstancia de la pandemia que todos estamos sufriendo, de alguna manera, encontramos algo positivo en lo negativo de la del distanciamiento social y de haber tenido... en el aislamiento, haber tenido que suspender actividades presenciales, cerrar las instituciones culturales, en fin, todo eso generó un reacondicionamiento, un reperfilamiento de las actividades, y bueno, esta fue una idea que fue surgiendo, y tenemos la suerte de que el Museo de Bellas Artes siempre sea, digamos, precursor en estas ideas. Exactamente, claro. Y seguir para adelante. Y hoy pensaba, Manuel, cuando leía y cuando me preparaba, ¿no?, para conversar con vos, porque aparte, también me daba como ese pánico escénico, porque le decía a Mariano Inturriaga, le decía, no sé nada de ópera, no sé nada. Fuimos a verte en el 2018 y sabés, en el 2019, pero realmente cuando uno se enfrenta a una ópera, vos decís... uno, digo, la ignorancia, ¿no?, de no conocer por ahí detalles de cómo apreciar una ópera, me encanta, pero de cómo apreciarla. Y pensar que era una música antes popular, ¿no? Bueno, mira, lo loco es que la ópera nació en 600, digamos, a grosso modo, para resumir un poco, yo tampoco soy un erudito, pero nace de las ganas de Caterina de Medellín, si no me equivoco, que le dice a Monteverdi. Mira, el otro día me fui a pasear por el mercado y escuché unas melodías muy bellas, porque en vez de hacerme varias canciones, nomás es algo, un show, digamos, a grosso modo. Estoy hablando, me imagino que ella no le hablaba así, y ya le hablaba en italiano además, así que... Pero con esa cosa, el tipo creó una fábula en música, y que es nada más y nada menos que el Orfeo, y que dio forma a lo que hoy llamamos ópera, que en realidad en italiano quiere decir obra, una obra. Y es el arte total, ¿no? O sea, es el arte total como el cine puede serlo ahora, ¿no? Que mezcla la arquitectura, el teatro, la poesía, la música, y en ciertas formas, bueno, todas las variantes son posibles. Lo que pasa es que hoy en día, y esto que estamos haciendo es la prueba, hoy en día las tecnologías nos permiten por ahí ir a buscar otra frontera, ¿no? Y por ahí no sentirse ignorante delante de la ópera. Vos sabés que la ópera durante muchos siglos también, más allá de que ha nacido en las cortes y todo, la gente iba a los teatros, y lo que hoy las plateas, de donde vamos todas las altas sociedades supuestamente a mostrar las perlas,
en realidad era el lugar donde la gente se iba, gritaba, comía, era un lugar social, era teatro en el sentido más griego de la cosa. Claro. ¿No? Era un lugar de encuentros sociales y los balcones, justamente, está buenísimo lo que decían sobre Gabriela Quiñones, a que se está mirando, le mando un besote enorme, que es mi gran aliada. Genial. De la Armada del Amor, como le quiero llamar toda la cosa. Genia, Gabriela. Y va con a contar cómo también. En el Teatro Vera también los palcos tenían dueño, como en el Colón. Claro. Como en el Colón se compra el palco del abono, sí, ¿no? Del abono para todo el año, se compra el palco. Y bueno, así las familias correntinas más antiguas tenían un palco comprado en el Teatro Vera y el teatro también estaba dividido por diferentes... La platea era categorías. La popular, ¿no? No, lo popular es el paraíso. El paraíso, el gallinero, por algo se llama el gallinero. En el paraíso le dicen el gallinero. Sí. Eso, es lo popular. La platea y el primer piso, digamos, de los palcos, palco bajo, sí, es lo más selecto. Después viene palco alto, claro, está. Después viene cazuela. Y el último nivel es el paraíso, claro, que ya es el gallinero. Claro, el gallinero es porque en realidad son los que van de pie detrás, ¿no? Exactamente. Detrás del paraíso. Y lo loco es que en realidad, claro, que en la platea, en los primeros balcones, la visibilidad de todo el espectáculo es mucho más buena, pero en los teatros donde, por ejemplo, en Italia o en Marsella, justamente, sí. Marsella tiene una cosa muy latina y tiene un teatro muy lindo, Art Deco, que es una rareza, ¿no? Como el Teatro de Champs-Élysées también, París, que son como joyas un poco arquitectónicas de una cierta época, que no hay muchos en bueno, en fin, me estoy yendo por las ramas, abro cajones yo cuando hablo, ¿eh? Está buenísimo, reencuádrenme. También desde el primer piso, digamos, sí, desde el palco alto, la visión del escenario es maravillosa. Claro. Es decir, el palco bandeja por la perspectiva, es el palco del gobernador. Y en el Teatro Vera no hay, pero en el Colón sí estaba la sección de abajo para las viudas. Las viudas. Exactamente, las viudas podían ver desde abajo a través de una reja, desde abajo. ¿Sí? Y tenían una salida aparte de carruajes. Exactamente. Y las viudas en el Colón no iban todo a participar del evento social del teatro, sino que iban por otra entrada, se sentaban la en un música, espacio y se retiraban discretamente sin que nadie las viera. Claro, ellas participaban del espectáculo, pero no del evento. Exacto. Manuel, y después tenemos, por ejemplo, las obras francesas, las obras italianas, ¿no? La ópera francesa, la italiana. ¿Vos cuál preferís? Sí, sí, sí. Ay. Bueno, yo creo que la italiana, sí, la ópera italiana. La ópera italiana porque también es como que la tenemos un poco en la sangre, más allá que yo no tenga nada de italiano en mi familia, pero es como que hay un ADN cultural ahí, ese inconsciente colectivo italiano. Más, nos juntamos a comer pasta los domingos igual nosotros, digamos, ¿no? Que es más italiano que eso, para la familia. Cosas así. Es una lengua muy parecida, tenemos A, E, I, O, U, y bueno, ellos tienen dos vocales más, la E, la O, y esos sonidos así como más. De la U también, bueno. Y tienen colores parecidos, entonces es más fácil. Claro. Pero el repertorio francés también tiene una manera particular de ser cantado, sobre todo dependiendo de las épocas. El siglo XIX, más o menos, se pronunciaba de otra manera. Había otra dialéctica también, pero también había, sobre todo, una manera de pronunciar y de declamar, ya, ¿no? La gente hablaba de otra manera. Claro. Todo el R ese que el francés viene en realidad luego de la revolución, que es una moda en realidad es una R parisina. Sí. Pero hay en otros lugares que hoy en día, por ejemplo, cerca de Toulouse, o en la parte del campo, digamos, del Gers, yendo hacia los Pirineos, por ahí, la gente, puedes encontrar gente que habla con R. ¿Sabes? Claro. Y viajas mucho también con la música a través de las presentaciones. En este momento, obviamente, no, pero digo, a lo largo de estos 14 años. Sí, bueno, igual, en este momento lo que estoy haciendo es aprovechar, ir a ver la región también, viste, la ciudad, ver la ciudad como un turista también, porque si bien me salí, justamente viajo mucho. Salí hace 3 años y los primeros 2 años casi ni estuve. No pude disfrutar de la ciudad en sí misma. Pero sí, se viaja mucho. Hay que tener, te tiene que gustar.
Sí, sí, sí. Pero claro, te enriquece mucho y te despabila también en ciertas cosas, ¿no? Y te calma en otras. Pero bueno, yo lo... No, viste que también estuviste cantando en iglesias, no sé si hospitales, también eso Exacto. es algo que estuviste haciendo en estos tiempos, ¿no? Sí, eso también está bueno de la cuarentena. Yo tengo varios amigos músicos o cantantes que viven acá y hay mucho, se habla inclusive de una especie de la escuela bordelesa de canto, porque hay muchos muy buenos cantantes que vienen acá. Y bueno, hablando con uno y con otro y con el músico que conozco, bueno, finalmente hicimos como una asociación de músicos, de instrumentistas de la orquesta y de varias orquestas, cantantes y bailarines también, hubo oportunidades, y hicimos intervenciones en los hospitales, por supuesto, de manera benévola, ¿no? Pero lo que buscábamos era no hacer cualquier cosa. Siempre había una presentación, pensábamos el programa, no podían ser tampoco, había un protocolo de seguridad muy a respetar, ¿viste? Y después se fue relajando un poco la cosa, pero igual teníamos que guardar distancia, barbijos, no tocar a la gente. Pero fue muy fuerte la experiencia a nivel personal, pero también lo que podías ver, el efecto de la música. Sobre todo a mí me impactó una vez un hospital en el que habían casos graves de rehabilitación, amputaciones, quemaduras de extremo elevadas, ¿no? Y había una señora que tenía como una especie de body completo, como en gel, por así decirlo, que se había quemado entera. Y en un momento yo estaba conversando con un señor que tenía estado amputado y una violinista estaba hablando con ella aquí a mi lado, digamos. Yo medio que escuché y la señora decía, hace mucho que no sentía mi piel. Y la música me hizo sentir piel de gallina en el momento. Qué lindo, es, qué fuerte. Claro que es imposible un poco, va, no sé el caso, no tenía el posto medical del médico de la señora, ¿no? El archivo, pero... olvidarte de cierto momento de tu realidad esta que puede ser muy 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 dolorosa, ¿no? Y claro, eso fue muy impactante a nivel, pero muy simple también, ¿eh? Lo estoy contando yo como si fuera una cosa, pero era de manera, se pasaba de manera muy simple. Estábamos en un jardín, eran lugares, no fuimos a todos los lugares, eran lugares específicos, ¿sí? Donde habían parques un poco a las afueras, lugares, por ejemplo, hemos ido a otro lugar donde una especie de casa de jardín pediátrica para gente que tiene muy, muy, muy poco dinero. Entonces es una especie de club, por así decirlo. Y esos son independientes, pero tienen un equipo médico que está sucediendo. Y eso está coordinado con fondos del Estado y con fondos privados que, bueno, acá está todo muy organizado, ¿no? A nivel impositivo y hay ganas también desde el punto de vista sindical y todo de una cosa muy socialista, ¿no? De paternalista, de protección social, sobre todo, que es muy importante, ¿no? Por eso son también los países que son. Sí, Manuel, y también, bueno, ¿y cómo te fue con esa capacitación que realizaron de la mano del gobierno de nuestra... Con Andrea Fusco, con la maestra Andrea Fusco que organizamos, y gracias al apoyo, concretamente, del Instituto de Cultura de Gabriel, del señor Gabriel Romero, que es un gran amigo también, ¿no? Hemos hecho... Bueno, he ido muchas veces al Mariscal a dar mis primeros pasos musicales con grandes amigos, con el gran amigo Ompa, que nos fue mudando. Hemos hecho muchos conciertos en el Mariscal y tenemos muchos recuerdos, así que por supuesto que yo cada vez que voy a hablar con el presidente del Instituto de Cultura, es muy difícil para mí de no ver solamente a mi amigo Gabriel, ¿no? Exactamente. Pero lo que digo es que siempre tengo las ganas de hacer algo y siempre encuentro a alguien que me responde, y eso es muy importante, y eso es lo que quiero guardar también, ¿no? Sobre todo en estos momentos tecnológicos. Qué lindo, nos facilitan estas cosas. Decime, ¿y te estás preparando para comenzar la temporada, digamos, la nueva temporada? ¿Que estás preparando algún papel? Porque seguramente que esto... pronto va a terminar en Europa y vas a volver a la actuación. Bueno, estoy preparando una obra que tengo que hacer en Berlín de un compositor argentino. Y luego, pero es todo incierto, muy incierto, esa es la verdad. Todo muy incierto, estamos haciendo como si todo va a andar, pero por el momento, más allá de las ayudas económicas que están dando y todo, y las medidas sanitarias, ¿no? Siguen así, quizás no... vuelva a recopilar.
Por lo menos aquí en Francia está hablando de eso. Claro. Y hay ciertos lugares en España también, Barcelona. Pero, por ejemplo, el fin de semana pasado hice un pequeño concierto para un amigo que tiene un restaurante en el campo. ¡Qué lindo! Sí, para el lado del otro lado del mar, digamos. Y es lo que se llama el Périgord, que se come muy bien, ahí donde está el canario, el pato, la oca, ¿no? Bueno, soñado. Se come muy bien, se come muy, muy bien. Y me decía, en esta época en general hay mucha actividad, mucho alemán, mucho inglés, mucho americano, norteamericano, y este año está muy mermada la acción. Sí, está muy, muy, muy calma. Bueno. Sí, perdón. Rutina, pensé que me estaban... ¿Rutina de ensayos? Te pregunta Alexis si tenés. Sí, sí, todos los días. Porque aparte este año también cancelé varios contratos porque no estaba bien, no me encontraba bien técnicamente. Y entonces me puse a trabajar con mi profesora. Bueno, cayó el confinamiento y seguí tomando clases con ella por internet también. Así que ahora tenía que haber comenzado otro contrato en abril y se suspendió. Y bueno, yo guardo igual como si estuviera trabajando. Entonces me levanto a la mañana, intento hacer mi rutina. Pero tengo, para no perder semana, tengo... el timing, ¿no? Para no perder es el que timing. Es como una práctica deportiva casi, ¿no? Claro. No quiero exagerar tampoco, ¿no? Pero sí, tenés que estar... Sí, es que el trabajo del aire y de la del lugar, de trabajar la voz correctamente en lo que se llama el bel canto, ¿no? Técnicamente, ¿no? Es un trabajo muy preciso. Es un trabajo de... Así como hacer yoga todos los días. Digámoslo, como para compararlo sí. con algo. Manuel, la verdad que sí. Qué gusto poder bueno. haber compartido este momento con vos, junto con Alexis. Muchas gracias. La verdad que, bueno, queríamos eso, ¿viste? Contactarte, saber cómo estabas, aprender un poquitito de lo que es, de lo que es una ópera, de lo que bueno, haces, que es tan lindo. Podemos seguir hablando horas, pero es cierto que yo tengo muchas ganas de seguir en contacto con Corrientes y tenía muchas ganas de venir ahora estos dos meses y no pude, así que estoy preparando cosas, que tal les voy a decir. Estoy en contacto con algunas personas y gente que tiene ganas de hacer cosas virtuales justamente para construir, para pensar un poquito en el futuro, quizás. Qué bueno, qué bueno. Qué lindo. Y siempre tan generoso, siempre tan dispuesto y generoso no. a también a compartir tu conocimiento. Te deseamos lo mejor, que sigas bien, a cuidarse mucho y acá siempre con las puertas abiertas, ya sabes. Muchísimas gracias, en serio, y ustedes también, cuando quieran, si necesitan algo, bueno, hablen nomás. Ya te vamos a ir a tocar el timbre. Alexis, bueno, ¿te querés despedir? No. Unas palabritas. Gracias, Manuel, gracias por estos minutos, por regalarnos un poco de tu tiempo y por Dale. Contarnos algo de tu... Acá, me yo siempre estoy perdido en la cámara. Acá yo también no sabía dónde mirar. Gracias por regalarnos mirar allá, tu tiempo hoy. Y contarnos un poquito tu rutina de cuarentena y de este tiempo tan especial que estamos viviendo todos, atravesados por todos. Sufriéndolo bueno, y sobrellevándolo, diríamos, que es mejor decir. Bueno, yo lo que del otro lado del de mundo, vos también lo estás viviendo así. Así que... Claro, y eso es lo bueno también de poder conectarse y por eso yo me parece que vamos a estar hablando pronto, me parece, Alex. Te un voy a robar grande, la idea de, un beso de conferencia grande. Virtual. Hasta pronto. Que estés bien. Gracias. Cuídense.